Este es el programa La Historia y sus Protagonistas, un espacio concebido para conversar sobre la historia y cultura de Santiago de Cuba. Hoy vamos a hablar sobre Dulce María Serret, una gloria de la cultura santiaguera contemporánea. Nacida el 23 de marzo de 1898 en la finca La Juba, del poblado de Ramón de las Yaguas, Dulce María Serret es una especie de cenicienta que a los 19 años ofreció un concierto de piano en el Palacio Real de Madrid, al concluir el cual la reina de España le puso sobre los hombros una mantilla y le obsequió un anillo de brillantes. Después de este concierto en el Palacio Real, Dulce María ofreció recitales en prestigiosas instituciones madrileñas y en salones de Barcelona, Santander, Gijón, Avilés y Zaragoza. En 1920, Dulce María Serret completó sus estudios en París, donde perfeccionó conceptos estilísticos y conoció el movimiento impresionista, el cual estudió y asimiló. En Francia, la gran pianista santiaguera permaneció durante 5 años y ofreció recitales en varias ciudades galas. En 1926, después de 11 años de éxitos en los salones europeos, Dulce María Serret regresó a Santiago de Cuba para desarrollar una larga y fecunda obra pedagógica. Alfonso Lolo ha publicado recientemente un excelente libro sobre Dulce María Serret, en el cual se mezcla el homenaje del discípulo con la labor acuciosa del investigador. Dulce María Serret comienza su vida en España en 1915 como alumna del Real Conservatorio de Madrid, pero no es hasta 1917 que participa en un concurso auspiciado por el Real Conservatorio de Madrid, donde obtiene el primer lugar. Ese concurso la lanza a su vida como concertista. La primera actividad la hace frente a los reyes de España, María Cristina, la archiduquesa de Austria, que era la reina regente en ese entonces, y Alfonso XIII. Posteriormente toca en el Gran Teatro de Madrid, el Teatro Trocadero, y otros teatros, ¿no?, en Barcelona, Santander y otros lugares de España. Ya en 1920, Dulce culmina sus estudios en el Real Conservatorio de Madrid y pasa a estudiar a Francia, en la Escuela Cantorum. Ya en Francia, se inscribe en la Maison de l'Amérique Latine, donde estaban todos los artistas que en aquel momento vivían en París. Ahí conoce a Juan Emilio Hernández Giro, a su hermano también. Hernández Giro le hace un cuadro muy famoso que lo presenta en una exposición en París. En Francia tiene una vida muy intensa como concertista. La presenta a ese mundo uno de sus profesores, Edward Riesler, quien la lleva a tocar a la Salle Pleyel, la Salle Erard y el Teatro de los Agricultores. No solamente realiza conciertos en Francia, también en Italia, Bélgica, realiza actividades muy criticadas y comentadas por la prensa europea. Todo esto hasta 1926, en que decide regresar a Cuba. Ya en Cuba comienza otra nueva etapa de la vida de esta notable pedagoga. Después de 20 años consagrada a su labor como pedagoga, Dulce María Serret reapareció ante el público santiaguero como pianista concertista. La siguiente crónica del periódico Diario de Cuba, de fecha 17 de noviembre de 1949, dejó constancia del evento.
Con religioso silencio escuchó el público esa genial interpretación a través de la cual Dulce María Serré dio plena demostración de su incomparable técnica, de su limpia ejecución y de ese temperamento artístico que solo poseen los escogidos de la fama. Cualidades estas que le hicieron conquistar, como en ocasiones anteriores, una prolongadísima ovación que le tributaron en medio de la mayor emoción en esa mañana en la que se volvió a cubrir de gloria. Dulce María Serret fue una pianista maravillosa y una pedagoga de excelencia. En un momento determinado fue el alma de la cultura santiaguera. Comienza una nueva etapa en la vida de Dulce María Serret, ya no como concertista, sino decide crear una obra magna, por decirlo de alguna manera, fundar un conservatorio, Conservatorio Provincial de Música de Oriente, primer conservatorio que tuvo esta ciudad de Santiago de Cuba. En ese conservatorio trabajó como directora y como docente durante 40 años en una forma ininterrumpida. El conservatorio dio grandes frutos a esta ciudad, porque formó notables pianistas y notables maestros que posteriormente ocuparon plazas en las distintas instituciones. Ahora, no solamente debemos hablar de Dulce como pedagoga en esta segunda etapa de su vida, también como promotora cultural, porque al año de fundar el conservatorio, en 1928, funda la primera sala de conciertos que tuvo Santiago de Cuba. Esta sala de conciertos estuvo anexa al Conservatorio Provincial. Ahora, no contenta con eso, decidió crear algo muy importante en esta ciudad, la Sociedad Filarmónica. Una sociedad donde trató de unir a las personas de Santiago de Cuba para que asistieran a las actividades culturales que daba en su conservatorio. En esa sociedad filarmónica, conjunto a ella, formó un coro y una orquesta filarmónica. El coro, formado por 70 voces de mujeres, o sea, es un coro femenino, y una orquesta formada por 50 músicos que habitualmente, sistemáticamente, ofreció conciertos de música sinfónica, lógicamente, a los santiagueros. Estas dos cosas le dieron un realce a la ciudad de Santiago de Cuba, que la colocaron al nivel de la capital del país, que ya sí tenía formada la Sociedad Pro Arte Musical y muchos años antes la Orquesta Sinfónica de La Habana. Pero Santiago le hacía falta eso, una sociedad filarmónica y una orquesta sinfónica. Y fue gracias a esta señora, a esta notable gloria de la cultura de Cuba, Dulce María Serret, que Santiago de Cuba tuvo una sociedad filarmónica, una coral y una orquesta filarmónica. Ahora bien, junto al conservatorio había en Santiago de Cuba muchas academias de música, academias que radicaban en casas particulares, eran casas de enseñanza, por llamarla de alguna manera, y Dulce hizo un llamado a todas esas academias para incorporarlas a su conservatorio. ¿Con qué propósito? De unificar la enseñanza musical en Santiago de Cuba. Y lo logró. En 1955, Dulce realiza una nueva hazaña: fundar una academia de ballet incorporada a su conservatorio, la Academia Provincial de Ballet, que así la llamó. Esta academia la dirigió una mujer, Clara Elena Ramírez Pujals. Esta Clara Elena Ramírez Pujals fue alumna de Nicolás Jaworski. Y entonces Dulce delegó en ella la fundación de la academia y la dirección
de la misma. Esta academia dio sus frutos a la ciudad durante unos cuantos años, hasta 1967, que el Conservatorio Provincial de Música de Oriente pasó a formar parte de las escuelas de arte del país. La vida y obra de Dulce María Serret, recreada en el libro de Alfonso Lolo, nos ofrece un excelente arquetipo en el que se mezcla el talento con el amor por Santiago de Cuba.